Respetable público, en instantes presentamos La Cara A, un programa conducido por el Divo Tunero y de Cuba, Magdiel Pérez. Un programa muy refrescante, por tanto, ya comenzamos. El programa que todos dicen que mejor le queda. En Cara A recibimos ya a la alistada, preparada, lista y dispuesta Concha Almodóvar Mopié. Pero este es así como... Con ustedes... No, Montiel. Montiel como Sara. Es que yo pensé que eras de Highline, no, de Sara. No, de Sara. Ah, ya, perdón. No, Concha esto... Almodóvar Montiel sí. Le presenta su pero boletín de noticias. Pero esto es así, de rampampán, como dicen ustedes. Pero eso sin preparación, sin nada. Te di un chance para que fueran no, a prepararte. No, pero no, me tienes que dar el tono, Me tienes que dar el tono. ¿Usted no quiere que yo le ayude? ¿Cómo? Que si no quiere que yo la ayude. Sí, pero la estoy ayudando, le estoy dando la oportunidad. El boletín de noticias, cualquier locutor o locutora de este país se moriría por darlo ahí en ese micrófono. Mire, en cara... quiero decirle, ya que lo veo un poquito, no sé, que a mí hay un señor que me dijo que cualquier cosa le dijera que lo llamara. ¿Quién? Marino Luzardo se llama. No lo conozco. ¿No lo conoces? Ni me suena ese nombre. Yo lo vi, es un calvito. Y me dijo, cualquier cosa, cualquier problema con Mediel, le dice que me llame, que yo lo conozco. Así mismo me dijo Rosalía Arnaiz. ¿Ah, sí? Que tenía una peña del tango y ahí nos conocimos. Pero ella es presentadora, es locutora, animadora, y me dijo, le dices a Matier que tú eres amiguísima mía. ¿Ah, sí? Sí, no es para impresionarte ni nada, pero es así. Y Dania Martínez Grandales. ¿También? Es otra que me dijo, cuidado, el primer tropiezo que tengas me avisas. Y me dio hasta su móvil. ¿Usted me está amenazando? Yo no le estoy amenazando, yo le estoy advirtiendo que, cuidado, que el muerto tiene doliente. ¿Y yo soy de Oriente? Ay, qué pena. ¿Las noticias, sí o no, que se nos acaba el tiempo? Mire, las noticias, yo quisiera entonces en este las manos, momento... Las manos, por favor, las manos. ¿Eh? Las manos. ¿Pero qué pose cojo? A ver, como, dígame, ¿dónde me pongo usted las no manos? Ha estado en programas de pero gran... a ver, hijo, mira, tú tienes una escaleta, tienes un guión, yo no tengo nada, ¿dónde voy a poner las manos? ¿Qué tú quieres? El boletín lo tiene en el teleprompter, por favor, ¿lo leemos o no? ¿La presento ya? Dale, sí, presente. Segmento de noticias en Cara A, aquí... con Concha Almodóvar Montiel. Gracias. Buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Quiero decirles que hoy vamos a hablar en este segmento de una mujer que ha dedicado toda su vida al artistaje. Toda su vida relacionada con buenos familiares que le han apoyado mucho, como su tía Sara, como su primo Pedro. Y ha sido una mujer que ha sido... Se puede decir que una perla, una perla que sale de su ostra virgen y que así, apoyada quizás con sus familiares y con una carrera muy llena de logros y de éxitos, productora, animadora, presentadora, traductora, intérprete, todas esas cosas en una sola persona. ¿Y quién es? Yo, Concha Almodóvar Montiel. Una gente que está preparada para cualquier cosa dentro del género artístico, que le brinda a usted sus mayores placeres y que con su voz y que compartiendo con este señorito que dice que es de Oriente, pues se siente pues vanagloriada en el sentido de que nunca me había sentido tan grande y él tan mínimo, porque aparte de su estatura mínima, pues no creo que tenga mucho talento. El talento, yo me lo como por una pata, como dicen ustedes, porque yo soy, lo repito, Concha Almodóvar Montiel. No se puede dar oportunidad realmente a ninguna persona para que ocupe un espacio en programas que están definidos y delimitados para una sola voz. Este ha sido un mal momento para una primera emisión de Cara A, en la que he compartido con Concha Almodóvar Montiel. Mira, que no te voy a traer nada de lo que tengo. No te voy a traer nada. Yo voy la ropa se lo doy mejor. No se te puede dar un chance. No. Era un segmento bueno, de noticias. Mira, no qué vuelo ocurrir en este momento. En ella lo único que hizo fue hablar de ella misma. Y nosotros nos alistamos entonces para ver si levantamos el prestigio de este programa. Sí.